saque con mucha alegría y con mucho entusiasmo para lo que se viene. Y bueno, con todos los proyectos culturales que la provincia viene desarrollando, y bueno, desde el Estado Provincial seguir acompañando, seguir teniendo mucha presencia y en la posibilidad también de jerarquizar nuestro sector, no solo en términos económicos, sino también en términos académicos, pedagógicos y sobre todo de mucha producción y desarrollo cultural, que es lo que debemos cumplir con la gente y con nuestra gente en toda la provincia, ¿no? ¿Cuáles crees que son las áreas dentro de cultura que más, bueno, requieren, digamos, de que se mejoren o que vos querés, digamos, incentivar más? Bueno, hay muchísimas disciplinas que tienen que ver con el arte popular, con la música, con la danza, y otra pata, digamos, es que esa es por ahí la pata más creativa, pero otra que tiene que ver con las instituciones, en las organizaciones no gubernamentales, las cooperativas de trabajo que vienen trabajando en el aspecto artístico, donde el cual vamos a poner muchísimo énfasis en la relación institucional. Y bueno, y próximamente también trabajando con la ley de mecenazgo, que recientemente se aprobó en la legislatura y que estamos esperando la reglamentación para poder sumar adhesiones del sector privado y poder estimular la inversión y el patrocinio en nuestros artistas emergentes, nuestros pibes, nuestras pibas, y sobre todo en las organizaciones no gubernamentales que tienen un diseño de trabajo con mucho voluntario, con mucho trabajo en el territorio, por lo cual la expectativa está puesta en lograr mejores niveles de organización en términos jurídicos, en términos económicos y administrativos, y ahí es donde el Estado tiene que acompañar y ser muy eficiente y ágil para dar respuesta. Así que esos son como los dos grandes campos de trabajo en las áreas, por un lado creativa y de diseño, y por otro lado que tiene que ver con las organizaciones y sobre todo también con el resguardo de nuestro patrimonio, ¿no? De los bienes tangibles e intangibles que la provincia va generando y que de alguna manera nosotros somos responsables de cuidarlo. ¿Cuál es el funcionamiento que va a tener, digamos, el sector privado dentro del Estado con esta nueva ley? Bueno, esto es una ley que es muy parecida a la ley de patrocinio deportivo. Sencillamente, y para explicarlo rápidamente, es el vínculo entre las empresas privadas, el sector comercial que esté radicado en la provincia de Río Negro, con nuestros hacedores y nuestros gestores culturales y nuestras organizaciones que estén registradas en el padrón de la Secretaría de Cultura, donde el sector privado va a tener de alguna manera beneficios tributarios que van a ser perdonados a favor de la inversión o el acompañamiento económico que hagan sobre nuestra gente. Así que hay mucha expectativa y la verdad es que en los próximos días vamos a estar empezando a abrir la agenda para poder salir a explicar en el territorio rionegrino cómo son los mecanismos administrativos. La idea es que lo tenemos que hablar con el ministro Mena para ver si podemos hacer lo mismo con la actividad deportiva. Son dos leyes que tienen muchísimos puntos en común, por lo cual me parece que vamos a unir esfuerzos para salir a incentivar esta actividad, ¿no?